Va a empezar Estíbaliz Annia Valle Ruiz de Garibay. Se graduó en 2021 en Filología Francesa por la Universidad del País Vasco y posteriormente cursó el Máster de Literatura Comparada y Estudios Literarios en esta misma universidad. Actualmente compagina su trabajo como profesora en el Departamento de Filología Francesa de esta misma facultad con su tesis doctoral sobre traducción y teatro escrito por mujeres durante la Revolución Francesa. Y hoy su comunicación se titula La mujer violenta, anomalía en la literatura. Así que, Esti, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Lo primero, bueno, se me oye bien, ¿no? Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir y sobre todo también gracias a los organizadores que, bueno, esto estará siendo una ardua tarea, así que muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en el Congreso. Y bueno, tal y como dice el título, en la presentación voy a hablar de la figura de la mujer violenta, más concretamente de la figura de la mujer asesina en la literatura, aunque tal vez es posible que haga alguna vez referencia pues, al audiovisual, a alguna película, a alguna serie en la que se ve, para ilustrar un poco lo que diga. Para analizar este tema, sobre todo me voy a concentrar en la obra... No. Antes iba. ¿Prueba en el ratón? ¿Siguiente? Sí. Vale, perfecto. En la obra Tener la carne, de la dramaturga Carla Niemann, que fue publicada el año pasado. Bueno, asimismo también hablaré brevemente de otras obras publicadas recientemente que ahonden este tema, sobre todo de obras de otros sistemas literarios para poder poner en comparación esta obra con las demás y para dar más cuenta de este fenómeno, de esta tendencia en la literatura que se está viendo en los últimos años. Como todos sabemos, son numerosos los relatos que hablan de las violencias que sufren las mujeres, tanto física como psicológicamente o estructuralmente, ¿no?, por parte del sistema patriarcal. Pero el tema es que muchas veces se nos representa o se las representa como meras víctimas, es decir, como sujetos pasivos que reciben esta violencia y que muchas veces se ven indefensas ante estas agresiones. Si bien es cierto que en la literatura o incluso en el audiovisual se ha visto esta figura de la mujer violenta o asesina, estas muchas veces usaban como advertencia hacia las mujeres para usarlas como el modelo que no deberían seguir, ya que muchas veces estas se veían, bueno, estas eran mujeres que, bueno, no voy a justificar igual los actos malos que realizaban, pero eran actos que en muchos casos lo que hacían era romper el status quo o romper con la lógica patriarcal o con lo que se supone que el patriarcado esperaba de ellas. Por lo que a esto me refiero con que estas mujeres se usaban como advertencia, ya que se las contraponía en muchos casos con mujeres consideradas buenas, con este arquetipo de la buena mujer, entendida de una forma muy tradicional, claro. En esto me remito, por ejemplo, a Atracción Fatal, que no sé si conocéis la película de Glenn Close y Michael Douglas, en la que ella es la amante de él y, bueno, se obsesiona con él y al final él acaba volviendo con su mujer, la buena mujer, la que esto, y ella acaba, pues, castigada por mala mujer, ¿no? Y además cabe decir que estos castigos muchas veces están relacionados precisamente con eso, más con perder a un hombre o quedarse sola, que o se centra más en eso que en el hecho de que vayan a ir a la cárcel o las consecuencias que puede tener, por ejemplo, igual en su vida incluso laboral, ¿no? Amenazas que el patriarcado siempre ha tenido pues, sobre las mujeres. No obstante, la literatura de estos últimos años, como podremos ver, comienza a ser más habitual ver historias en las que estos roles se subvierten y las mujeres toman el control sobre ciertas reacciones que quieren tomar o incluso usan la defensa ya no solo como venganza, sino que igual incluso también como fuente de placer. O sea, también esto puede ser. También las formas en las que ha tomado forma estos relatos cambian, e incluso la perspectiva en la que se intentan dar un poco más en esta psicología del personaje, dotándolo de más capas. No, que esto no quiere decir que se justifique sus actos o que se haga apología de esta violencia, pero sí que al menos se deja de lado esta intención moralizante o la deshumanización de estas mujeres. Y bueno, ya metiéndome en la obra en la que me voy a centrar, Tener la carne sigue a C, la protagonista se llama C, y a su madre,
quienes, tras haber matado al novio de la primera por sus constantes infidelidades, bueno, pues veranean con el cadáver en la costa de Almería, pues paseándolo por las playas, bañándose con él, pues yendo de chiringuitos con él, pues bueno, unas vacaciones normales con un cadáver. Bueno, hay que decir, la historia tiene, bueno, va un poquito entre el delirio que tiene la chica y el humor. Y bueno, la historia es muy interesante, por eso también hablo de las formas, ya no solo del contenido ni de la perspectiva, sino de incluso la forma, ya que esta se relata a través de los mensajes de voz que deja Fe al juez, que es posible que instruya su caso. O sea, ella pues le va dejando, pues se ven los días, pues 4 de agosto, y le deja un mensaje pues en el que cuenta cómo lo mató, o cuenta cómo están pasando el verano, o cuenta cómo sufría ella por sus infidelidades anteriores. O sea, realmente es como una correspondencia, pero unidireccional. O sea, al final solo vemos cómo ella cuenta su relato. Y bueno, eso me parece interesante, además, en este caso, que ya no solo se apropia del discurso, o sea, a través de, o sea, cuantas más mujeres hablen de estos temas, más nos apropiamos del discurso, pero también en este caso, incluso en la forma, ella solo habla de su historia, tiene todo el tiempo que quiera para hablar de ello, y nadie la contradice, nadie la interrumpe, o sea que incluso en la forma se ve esa apropiación que hace ella del diálogo, esa es su historia, luego ya veremos los demás si la contradicen o no, pero en el libro solo se ve eso. Además, en el texto también es muy interesante cómo está, seguramente debido a que la autora es dramaturga, hay una oralidad. Uy, perdón, me he pasado de diapositiva. El discurso es muy oral, ya que eso, como solo son mensajes, no hay presencia de narrador, o sea, solo son mensajes, entonces esta oralidad permite ver esta enajenación en la que se encuentra C. Y bueno, como ya venía diciendo, estas formas cambian, el foco se desplaza, e incluso ya no solo hacia la psique de la autora, sino que incluso, o sea, de la autora del personaje, de la protagonista, sino que también incluso el asesinato propio no es lo más importante de la obra, como se ha podido ver tal vez en otras obras de este tipo, en las que se relata esta violencia, en las que nos metemos muy a fondo en los detalles sobre cómo se realiza el asesinato, incluso a veces de forma morbosa aquí. O sea, lo importante no ha sido el asesinato, es lo que ha llevado a ello. Y bueno, quería poner el fragmento de cómo es el asesinato, pero bueno, ya os digo que es solo esto, o sea, no es nada más. Y dice: Bruno seguía en la piscina, flotando como un cerdo. Desnudo y Pancho daba abrazadas muy torpes. Estaba tierno y bobo, así, dejándose empapar por el agua y el cloro. Y nosotras lo miramos conmovidas y ardientes, y lo supimos muy bien. Nos lanzamos hacia el jardincito, corriendo hacia el jardín, muy rápido, cruzamos la piscina, por poco me caigo, y metimos las dos manos bien al fondo de la piscina. Mamá lo empujó hasta el fondo. Mamá y yo lo estrujamos hasta el fondo con las colchonetas y los juguetes de niña, hasta debajo de todo el líquido de la piscina. Como un bebé en la placenta, lo devolvimos al flujo amniótico. Esto lo cuenta ya hacia el final de la novela, pero se repite mucho esta idea de volver a Bruno, que es el novio, al novio infiel, a este flujo amniótico, al vientre de la madre. Ya que incluso ella, parece que en este delirio, sugiere que a través de su muerte le está dando la posibilidad de empezar de cero, como de expiarlo de sus pecados y de sus vicios para que él pueda volver a nacer, ¿no? Es muy paradójico, o sea, paradójicamente en la obra se habla mucho de este estado de putrefacción, o sea, se habla mucho de la corporalidad, del estado de putrefacción que tiene, o sea, que sufre el cuerpo, ¿no? A lo largo del mes de agosto, además se recalca mucho, ¿no? El calor que hace en agosto en Almería hace que este proceso se acelere, pero parece que para ella verlo cada vez más, bueno, pues en un estado de descomposición acelerado, para ella hace como que lo vea más puro, que lo vea más niño, que lo vea como más cerca de ella. Y incluso dice, ¿no? En uno de estos mensajes, pues, como hablando con Bruno, dice: y yo no es otra cosa, piénsalo, que contribuir a tu metamorfosis. Pero hubiera querido que nos embarcáramos juntos. Ahí me traicionaste, bellaco. Ahí tuve que tomar el control absoluto, amor.
Quise desmontarte, así, sobando tus órganos, estudiando tu plétora, el peso justo. Eres un cuerpo destruido, Brunito. Te estoy haciendo un favor, Brunito. Un cuerpo podrido, desfigurado, huido de su condición primera, condicionada. Es una verdadera liberación. Piénsalo un momento, párate y comprende. Yo te he desposeído, Bruno. Yo te he devuelto a un tiempo tierno infantil, anterior al nacimiento, muy antiguo. Un cigoto. Antes, un feto elástico. Me he ofrecido a destrozarte para celebrarte primigenio y lindo. Todo es posible así. Digo, pues ya veis, realmente ella está en un delirio, o sea, no, no está en sus cabales esta mujer. Pero bueno, también como veremos, ella lo que estaba sufriendo, ya, o sea, ya de antes estaba sufriendo incluso por los hombres, antes de conocer al propio Bruno. Pero bueno, hay que decir que eso. Las infidelidades son constantes, se siente pues muy traicionada, pero bueno, obviamente ya no está delirando. Y incluso, bueno, esta protagonista incluso entiende el asesinato como una forma de tomar el control sobre Bruno, ¿no? Y hacerlo pues que de una vez por todas sea solo para ella y que no tenga que compartirlo con más mujeres ni que se vaya con otras. Y que se unan un poco, también recoge esta idea del amor romántico, ¿no? Que nos ofrece, pues, que nos vamos a completar con esta media naranja, pues ella ya no parece como solo que se complete con Bruno, sino que se hacen dos en uno, o sea, se dobla por él. Y dice, he aprendido no solo a transportar mi cuerpo, ¿no? Ya que literalmente lo transportan con una silla de ruedas, tanto transportándolo a él, o sea, necesita de ellas él, su cuerpo. He aprendido no solo a transportar mi cuerpo, sino a admitir que mi cuerpo ahora son dos. Un milagro de la biología, soy. Absorbido hacia adentro, lo tengo a él y él conmigo. Juntos como solo lo permitiría el amor. ¿Comprende? Y me alegra enormemente su señoría, me alegra pasear y saberme al ladito de Bruno, para siempre. Pegada a Bruno como no lo estuve nunca. Y es extraño. Por la noche, en lugar de sentir una carne distinta a la mía, pienso que soy yo multiplicada. Enorme y esbelta, abrazo mi carne. Mía, entera mía, y me quedo doblemente amodorrada y plácida sabiéndome Bruno y yo al mismo tiempo. Y ella, en vez de completarse, parece que se dobla ya con él, ¿no? Son dos en uno. Incluso en muchas. Uy, a mirar, así que va. Incluso en algunas ocasiones a lo largo de la obra, como que se corrija ella misma, está ahí diciendo, le acaricio la espalda a Bruno, dice, no, nos acaricio, o bebemos, no sé. Como que. Todo el rato está pues luchando entre, bueno, pues soy yo, pero no, ahora somos los dos, ahora lo tengo para mí, ahora es solo mío, ahora es carne de mi carne, está dentro de mí casi. Y bueno, pues cada vez eso va reforzando, hijo, estoy aquí pasando sin darme cuenta. Pero bueno, todo esto, claro, como ya podéis ver, pues es una persona que está completamente enajenada. Y a lo largo de la obra miremos ya que, como he dicho antes, no solo ella, o sea, no solo, o sea, lo importante no es el hecho del asesinato, sino lo que ha llevado a ello, ¿no? Realmente nos intenta hacer comprender en qué punto estaba el personaje, la protagonista C, y a dónde le ha llevado todas las situaciones. Y vemos cómo ya este desengaño que sentía por los hombres le viene de antes, ya que es en muchas partes del libro se da a entender que el padre abandonó a la madre y a ella y que también pues que era una persona que era constantemente infiel a su madre, por lo que ella ya lleva esa carga de antes y de hecho se ve como parece que incluso ya sigue en la búsqueda de ese padre, está en una búsqueda constante de su padre y relatando un episodio de cuando era pequeña decía, me subía a la bicicleta y buscaba otro entretenimiento que me acercara un poco más a papi. Me echaba a la calle, como digo, a marchar en ruedines y jugaba a atropellar a todas las novias de papi. Ja, 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 ja. A todas las novias que había pasado tiempo con papi. Ja, 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 ja. A todas las que habían visto a papi y yo no. Iba anotando el número de novias aplastadas contra la acera, el número de novias derribadas. Yo iba apuntándolas a todas ellas, con cuantas más había que arramblar. ¿Cuál era la cantidad? ¿De qué manera podía despejar el paisaje para no ver a nadie más que a papi? Y está. Y hace constantemente referencia a que llamaba y buscaba a su padre, a que intentaba hablar con el del servicio telefónico de cualquier tienda y preguntaba por su padre o lo cogía como su padre durante una temporada.
esto se ve muy presente y cómo, pues eso, ella incluso ya percibe desde pequeña la violencia que tiene que ejercer sobre los demás para poder hacer a alguien suyo, para que la quieran o para poder sentir ese calor con alguien. Y bueno, no sé si voy bien de tiempo, ¿puedo ir rápido? Vale. Vale, no, simplemente quería, igual ya conocéis las obras, pero bueno, para dar un poco cuenta de este, de que no solo es esta obra, sino de que en muchas obras se está viendo este patrón en el que son mujeres quienes hablan de mujeres que ejercen esta violencia, que cometen actos que se consideran antinaturales para una mujer. Por ejemplo, bueno, Ameke Dute, igual la conocéis, la de las madres no de Catis Aguirre, bueno, en la que se explora el mito de Medea, que como ya sabéis, es el de una madre pues matando a sus hijos, ¿no? Que hay más antinatural que eso, ¿no? En teoría, claro. Luego también eso, Canción dulce de Leila Slimani, es una obra francesa, y en ella pues una cuidadora mata a los hijos de la mujer bueno, que la ha contratado, ¿no? Y es un poco lo mismo, ese deseo materno que tiene la cuidadora, pues parece que lo lleva a un nivel extremo. Y en Mi hermana asesina en serie, es el caso de una chica pues que es una asesina en serie pues de sus novios, y la historia está contada desde la perspectiva de su hermana, que es la que tiene que deshacerse siempre de los cadáveres, y bueno, y al final llega un momento en el que su hermana sale con el chico del que ella está enamorada, entonces ahí es como lo que desencadena toda la acción, ¿no? Cómo puede empezar a gestionar esta tendencia de su hermana, ¿no? Hacia matar a sus parejas. Y bueno, simplemente era esto. Bueno, si, visto que estáis cogiendo algunos notas, a ver si podéis leer las obras, pero bueno, se ve también muy bien aquí cómo cambia el formato. Si no, me voy a extender mucho en esto para decir las conclusiones rápido. Y bueno, espero que esto al menos os haya podido dar un poco un vistazo así rápido de cómo, pues bueno, estas tendencias y que las mujeres se hagan cargo también de estas tendencias literarias, vaya, de estos tópicos, de estos temas, puede permitir que nos apropiemos de este discurso, ¿no? Siempre hemos visto cómo los hombres han descrito cómo recibíamos la violencia, cómo la sentíamos, cómo la sufríamos, cómo teníamos que llevarla, ¿no? Y creo que esto al menos hace que se abra una nueva vía. O bueno, o que se pueda al menos, podemos vernos tal vez representadas por otras mujeres, que igual no nos representan, no tiene por qué representarnos, pero bueno, ya no solo se hace desde un lado. Y claro, se produce esta apropiación del discurso. Y bueno, como he dicho antes, en el caso de Fe, en la obra, me parece que es incluso, ya literalmente, incluso en la forma, ella habla solo, es esta correspondencia unidireccional en la que ella cuenta su historia y nadie más le replica. Y bueno, pues bueno, básicamente es resumir lo que he dicho antes, ¿no? Se produce pues esta apropiación de un discurso, cambiamos el foco en el que intentamos andar en la psique de la protagonista para entender más sus razones que para quedarnos en el mero hecho de que ha cometido cierto acto y en quedarnos en los detalles morbosos, sino entender qué ha pasado ahí sin querer justificar, pero bueno, queriendo entender, queriendo saber qué ha podido pasar, si ha sido defensa propia, si es porque quiere hacer eso y porque le produce placer, como en la última obra que he dicho. Pero bueno, en definitiva, lo más importante me parece que es que todo esto da lugar a que se creen personajes disruptivos femeninos, que yo creo que es una cosa bastante más necesaria de la que pensamos. Creemos que ya estamos en un punto en el que lo estamos viendo todo, pero creo que aún nos falta mucho por ver, y más en materia de personajes femeninos y de literatura escrita por mujeres, por lo que ya solo por eso me parece que merece la pena hablar de estas obras y al menos darles un lugar que merecen. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención, y cualquier duda que tengáis, estaré encantada, o comentario, estaré encantada de escucharlo. Muchas gracias.